poco he estado en Nueva Zelanda, que es la segunda vez que estaba, y Nueva Zelanda me gusta mucho. A mí siempre me ha gustado, aparte de patinar, siempre me ha gustado mucho la naturaleza, y Nueva Zelanda es un país que tiene una naturaleza increíble. Pero bueno, Estados Unidos me gusta porque conozco a mucha gente, tengo muchos amigos ahí, siempre que voy lo paso bien. Y... no sé, ahí es difícil. Hay muchos países que me gustan. Okay. España me gusta. Bueno, yo soy del País Vasco, en el norte de España, pero llevo viviendo 12 años en Barcelona. Fui allí con 21 años o así. Entonces, ahí es donde está mi casa y mis amigos. Bueno, para algunas cosas tengo paciencia, para otras no. Si me viene un niño pequeño que quiere aprender algo, para eso sí tengo paciencia. Bueno, llevo ya como 2 o 3 años patino con la tabla Scritché, con 8.25, ejes de extracto y ruedas Scritché de 54. A mí no me gusta mucho el calor cuando hace mucho calor, así que diría que... no sé si decirte primavera o otoño, las dos tienen su calor. Así grave, me saqué el codo y fue justo en esta ciudad, hace unos meses ya, 8 meses. Oh. Que bueno, golpes y así, pues voy teniendo, pero así lesión fuerte, me saqué este codo aquí en esta ciudad. Oh. Ya está bien. Bueno, a mí es como me gusta patinar, es como entiendo el patín, no lo entiendo de otra manera. Me resulta más fácil ir rápido que despacio. Siempre todo el mundo tiene su barrera del miedo y está claro que hay veces que uno se echa para atrás porque yo qué sé, hay días que uno se siente más fuerte, otros días que jugando tanto. Hay veces que dices, bueno, okay, otro día. Este de aquí atrás, hoy tenemos una exposición de fotos. No sé, siempre llevo haciendo fotos 15 años y en los últimos 3 años me he comprado así equipo más profesional y bueno, sigo haciendo lo que llevo haciendo siempre, pero gracias a los viajes y a un equipo más profesional pues estoy más metido en la fotografía y luego siempre voy haciendo mis dibujos y mis cosas. He estado en México cuando tenía como 12 años con mis padres que me llevaron de vacaciones a Cancún. Y luego, estando en Estados Unidos, he cruzado la frontera un par de veces, pero para pasar el día. O sea que no puedo decir que he estado en México. Me gustaría ir. Hace unos días antes de venir aquí estaba con una buena amiga que se marcha a vivir allí y me ha invitado, así que... iré pronto. Bueno, pues nada, que sigan patinando fuerte y que espero dentro de poco poder visitaros allí y pegarnos una sesión juntos.